Pues yo ingresé a finales del 92. Recuerdo yo que en esa época empezaron las desapariciones, desapareciendo a mi tía con mis dos primas, una de 17 y otra de 18. En ese momento se estaba dando esa situación bastante cruel en mi territorio, en Atanques, y pues fuimos una de las familias bastante afectada por llevar el apellido Aria, y fue como que eso fue marcando ya mi idea que yo tenía ya de que iba a tomar esta decisión, porque yo ya la tenía, y eso agudiza este proceso a que yo ingrese a las filas de la FARC para proteger mi vida, y también pues como una garantía lo vi y decidí ingresar. Ser guerrillero para mí significa una persona nueva, una persona con principios diferentes a los que pues se viven normalmente en la sociedad. Eso para mí significa ser insurgente, o sea, como que cambia uno esa forma de vida y que uno siente que puede servir y puede ayudar mucho más de lo que comúnmente se hace. Recuerdo el trabajo en colectivo, siempre ¿cómo es? Esa decisión tan bonita que teníamos siempre de trabajar en colectivo. Por ejemplo, cuando decidíamos hacer una cosecha, pues íbamos una guerrilla, una compañía, todos juntos, y pues era rápido porque estábamos todos juntos, terminábamos en lo hacíamos en un día, se puede decir, de sembrar determinada cantidad de cultivos que hiciéramos, del que sembráramos. Lo que no se puede dejar perder es ese compañerismo, la solidaridad, el trabajo en equipo que siempre lo utilizamos y la visión proletaria que tenemos de ayudar al más necesitado, de darle la mano a esas personas. Y de trabajar sin condiciones, incondicionalmente servir. Pues ser mujer indígena me llena de mucha fortaleza, ya que siempre estoy pensando en la madre naturaleza, en esa interacción con la naturaleza, con mi espacio en el que estoy. Y pues haber tomado la decisión de estar dentro de la organización me llevó a entender que ser mujer indígena es ser una mujer luchadora, una mujer también como todas las demás, en igual de condición. Nos une el ser mujer y que por décadas o por sí, hemos sido discriminadas, hemos sido ultrajadas. Y el ser mujer, el solo hecho de ser mujer, nos tiene que unir a todas en una sola y ser una sola voz, esa voz de lucha, esa voz de ejemplo, de rebeldía. Dentro de la Junta de Acción Comunal pertenezco a la Comisión de al Comité de Salud, y pues me desempeño en esa labor dentro de la comunidad. O sea, hago como un papel de enfermera, pudiera decir. Pues, ¿qué se gana? Se gana la satisfacción de saber que se puede trabajar y que nosotras las mujeres también tenemos esa capacidad de aportar muchas cosas, que no se nos niegue nada. Y cuando por ejemplo uno ve que lo que uno hace llena o ocupa ese espacio, pues se siente también como placentero, ¿no? Lo que tú haces. Pues lo más bonito es estar ya, pues encontrarme con mi familia,
pues mirar que nosotros siempre pensamos en que no era solo las armas, sino que podía ser por la vía política y que podíamos llegar a esto. Yo antes, cuando se dio lo de la firma del acuerdo, pues que mirábamos y pues mirábamos todo eso que llevaban a nuestros campamentos, uno miraba todo muy bonito y pues todo lo que se decía y se escuchaba, pues se avizoraba que pues que esto iba a resultado y que iba a cambiar todo. Pensábamos que la paz en realidad sí era posible y que pues llegando a un acuerdo, dejando las armas, poniendo ya todo sobre la mesa, pues íbamos a poder cumplir con la realidad de esos 53 años que estuvimos de lucha, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que ya estamos acá, ya después de estos 3, 4 años que llevamos ya acá, que uno mira que, por ejemplo, el acuerdo de paz no se ha cumplido y que cada día lo que tratan es de hacerle más atañiduras y tratan de llevarlo al desenlace final. Y a eso le sumamos todas las muertes de líderes, de excombatientes. Entonces, ¿qué decimos? Estamos repitiendo la misma historia que ya habíamos vivido antes. O sea que yo creo que la paz, esta paz que tanto hemos soñado y esa paz que todos un día dijimos sí, está entre comillas, como dicen, porque realmente no se ve que haya una realidad de que esto se pueda consolidar, de que esto se pueda dar. En las condiciones que vivimos en Tierra Grata son unas condiciones de hacinamiento, ya que muchos de nosotros decidieron traer sus familias, algunos sus padres, sus hijos y todo eso. Entonces contamos solamente con un 6x4. En ese 6x4 tenemos la cocina, tenemos nuestro dormitorio y ahí mismo convivimos con las demás familias que han llegado al espacio. Entonces no son las mejores condiciones como tal. El tema del agua, de la luz, han sido situaciones que hemos tratado de ir mejorando y lo hemos hecho en condiciones de la comunidad. Por ejemplo, los proyectos productivos, todavía no hay un proyecto productivo que sea que genere ya ¿cómo diríamos? Que genere ingreso a los excombatientes, que ya se liberen ellos mismos de ahí a trabajar. No, todavía no hay en sí. Entonces todavía estamos pegados ahí. Por ejemplo, en el caso de la salud, como bien sabemos, el tema de la salud es un tema complejo, ya que pues es lo que vive en realidad, lo que vive nuestra gente, la gente del común. Entonces, cuando hablamos de salud, siempre son temas que uno quisiera que fueran mejor, pero en la realidad, pues, es muy difícil ese tema. Bueno, lo que hace falta es que en realidad se implemente y se cumpla con muchas cosas que quedaron escritas en un papel y que al día de hoy, por ejemplo, todavía en muchos espacios no se está dando el primer avance. Por ejemplo, la tierra es algo necesario que todos y todas quisiéramos y pudiéramos tener la tierra, porque es algo que desde muchos años se viene peleando por eso y que es el día de hoy y todavía a eso no se le da solución. Sí, es cierto que ese sueño de paz no lo vamos a construir ya, o sea que hágase la luz y se hizo ya, no más muertos, no más, sí. Por eso al momento
que decidimos dejar las armas, pues creo que ahí está ese compromiso grande que dijimos ya no más. O sea, hicimos esa dejación de armas comprometiéndonos con el país y a trabajar de aquí en adelante porque esto sea una realidad, ¿no? Y seguimos con ese sueño, a pesar de todo lo que he dicho, de toda ese retroceso que uno mira, pues al igual acá en los espacios, los que estamos y los que seguimos, estamos comprometidos con la paz y estamos apostándole y seguiremos trabajando porque esto se dé. Seguiremos en la Junta de Acción Comunal, seguiremos defendiendo los derechos que le pertenecen a mucha gente y a nosotros. Igual seguiremos en ese camino de defensa, ¿no? Y de lucha también. Gracias.